Información y a esta hora tenemos información en vivo. Adrián Pérez, ¿cómo estás? Buenos días, adelante contigo. Buenos días, Auri, así es, nos enlazamos desde la Plaza de Armas de Trujillo. En este momento vemos en imágenes al deportista mexicano Adrián González, quien ayer inició este récord de 24 horas pedaleando esta handbike, o también conocida bicicleta de mano. Su meta es llegar a la Patagonia. Él partió el pasado 16 de diciembre desde México y actualmente se ha planteado este reto de recorrer durante 24 horas los alrededores de la Plaza de Trujillo. Buenos días, Adrián, bienvenido a Sol TV. Estás ya 23 horas pedaleando. Ya llevo 23 horas pedaleando, gracias a Dios todo bien. Ya, pues ahora sí que falta una hora para poder terminar este gran reto que nos hemos puesto. Claro. Ahora, lo que también pides a través de este récord que están haciendo es la colaboración de los trujillanos. Sí, esa es parte de... Les agradezco, muchas gracias por la colaboración a todos los trujillanos y los que, pues ahora sí que no son de aquí, vienen de paso. Ahora sí que a Perú y a Trujillo, pues muchas gracias por todo. Ahora, para que conozcamos un poco más de tu historia, el motivo por el cual utilizas un handbike es debido a que sucedió un accidente. Sí, yo tuve un accidente hace, creo que 16 años, ya perdí la cuenta, a raíz de un accidente de altura. Yo andaba medio borracho y pues desgraciadamente me caí y bueno, me lesioné la médula espinal a nivel medular T8 y T9, torácico T8 y T9. Sin embargo, eso no te ha detenido en el deporte. No, jamás, ni en el deporte, ni en ninguna otra situación laboral y todo, de nada. Yo nunca me dejé de la discapacidad. Adrián, cuéntanos, ¿cuándo surgió este sueño de recorrer prácticamente todo Centroamérica y luego irte hacia la Patagonia? Mira, sí, pero no darte tanto, yo lo tenía planeado desde hace mucho tiempo y apenas se me dio la oportunidad el año pasado, antes de diciembre. Y les comento que llegué a Guatemala y Belice de México y me regresé, y entonces esta es la segunda vez que vuelvo a viajar. Bueno, cuéntanos, has estado durante toda la noche pedaleando. Esto, me imagino, tú estás acostumbrado a esto, es la primera vez de este récord de 24 horas. No, ya es la primera vez, es que sí es pesado. Más que nada el sueño, el dormir. ¿Primera vez? Sí, primera vez. Pero sí. De acuerdo, tu mensaje a quienes por algún motivo tuvieron alguna dificultad física, pero quieren salir adelante. Pues lo que yo les digo es que no, que dejen atrás los dimes y diretes, que salgan ellos adelante, que no se queden encerrados en un cuarto, que así les digan pues que no vas a caminar, pues ni modo, ya desgraciadamente vamos a adquirir una condición, pero pues con la fe, voluntad, con el esfuerzo, con la garra, con el corazón, uno sale adelante. ¿Tienes una fecha planteada para llegar a tu destino final, que es allá la Patagonia? Primero Dios, yo creo que en enero, en diciembre. ¿En enero? Sí. En enero. Bien, es la información que tenemos, compañeros. Si tienen alguna consulta en Estudios Centrales. Adrián, no, definitivamente todo claro, pero qué gran ejemplo, ¿no? Qué gran ejemplo de superación, porque hay muchas personas que de repente tienen ciertas enfermedades, ciertas dificultades, ¿no? Y pues se ponen excusas, ¿no? Y al contrario, sin embargo, ver a esta persona, pues cómo no se ha puesto excusas para nada, al contrario, ¿no? Está haciendo cosas que de repente personas que estamos al 100% físicamente, por decirlo así, no haríamos. Es un ejemplo increíble, ¿no? Y también... no solamente de audacia física, sino también la mentalidad, ¿no? que tiene o que ha desarrollado. Así es, Dori, la verdad es un ejemplo. Adrián partió desde diciembre, desde México, ha recorrido diferentes países, actualmente se encuentra aquí en Trujillo, vemos que tiene bastante resistencia física. Yo estoy dando una vuelta, Sabri, ya me cansé un poco, pero Adrián es un deportista, ¿no?, que se dedica hace mucho tiempo ya con esta handbike. Su objetivo, como lo ha mencionado, es ir hacia la Patagonia, por lo cual pide colaboración. Si vemos en la parte de atrás, hay una cajita, todos los trujillanos pueden acercarse a colaborar con él. Es la información que tenemos a esta hora de la mañana. Regresamos a Estudios Centrales.
Adrián, por favor, toma un poquito de agüita, respira, tranquilo, para que vuelvas a retomar el ritmo. Muchísimas gracias por esta información, definitivamente admirable, ¿no? Y casos que pues nos gusta presentar también para poder transmitir un poco de esta motivación, ¿no? De este tipo de ejemplos tan importantes, ¿no? De que en realidad muchas veces los obstáculos, ¿no? Las excusas están en la mente, nada más. Y uno siempre puede lograr las cosas que se propone.